¿Qué onda, amigos? ¿Cómo ven? Estamos en el Hotel Mío Vallarta. Como pueden ver, estamos casi llegando a nuestra habitación. Nuestra habitación es la habitación 107. Estamos en es un solo edificio, es un edificio muy, muy grande. Tiene, en la parte de arriba tiene una terraza. Y les quiero comentar que este hotel, si ustedes están en el Hotel Friendly Vallarta y en el Hotel Mío, pues prácticamente es el mismo. Si ustedes están en el Hotel Friendly Vallarta, pueden entrar a las instalaciones del Hotel Mío y a sus albercas, pero si ustedes están hospedados como nosotros aquí en el Hotel Mío, no podemos entrar por ningún motivo a las instalaciones del Hotel Friendly, pero sí podemos acceder a la playa. ¿Por qué? Porque el Hotel Friendly tiene playa. Les quiero mostrar, antes de mostrarles la magnífica habitación que nos tocó, porque les voy a hacer un room tour, les quiero mostrar que el gimnasio está en reparación, pero mire, quiero que lo vean. Bueno, pues vamos a también lo que son los elevadores y pues el gimnasio. Y pues esta reparación. De este lado hay unas mancuernas, como pueden ver. Y pues aquí están aparatos para la pierna, para la espalda. Allá está una banca. Y pues estas otras. Como vieron, está bien bonito. Y pues el gimnasio tiene, tiene vista a la ciudad. De hecho, aquí pueden ver, mira, la increíble vista que tenemos aquí en el hotel. Se ve prácticamente todo lo que es la montaña. Miren cómo está. Bien bonito, bien bonito. Y pues a mis espaldas están los elevadores. Este hotel tiene tres elevadores. Miren, está este, el de acá y el de mis espaldas. Cada elevador, bueno, en los tres elevadores podemos movernos, ¿verdad? Fácilmente. Cada elevador, al momento que tú ingresas al hotel y que haces check-in, alguien del lobby te va a accionar la tarjeta para que tú puedas nada más entrar a lo que es el elevador, y solamente con el holograma ese que vemos aquí o con el código QR podemos movernos en de la habitación del lobby a nuestra habitación y de la habitación a lo que es la alberca que está en la parte de arriba, que también hay un bar. Entonces prácticamente la forma como podemos movernos se lo voy a mostrar una vez que voy a voltear la cámara. Miren, amigos, esta chulada de restaurante, amigos, Hotel Mío Puerto Vallarta. Pueden ver, es un desayuno buffet bien, bien surtido, juguito, cereal, los huevitos, un omelette preparados en el instante, obviamente. Y pues la barra de comida, chilaquiles, amigos, papitas, huevito, delicioso, muy, muy rico, muy completo. Aquí a este lado, para que le sigamos poniendo comida al plato, ¿verdad? Hotel Mío Vallarta, amigos. Desayuno buffet. De este lado vemos el yogur, la frutita para ponerle con nuestro yogur, y pues algunos toppings. Vemos frutita ya lista, ya partida, y los toppings no puede faltar. Ahí está avena, amaranto, chía. Y pues es una chulada. Miren las instalaciones, amigos, es una chulada de hotel. Lo que les comento son los tres elevadores, y pues le aplanamos a uno a ver cuál de los tres se abre, para mostrarles de que con la tarjeta para accionar nos da, lo leen aquí, amigos, aquí está la, para que lo lea, lo lee, se pone en verde ahí como aparece, y ya nosotros le ponemos a qué lugar vamos. ¿Sí? Si le ponemos, por ejemplo, al rooftop, que es la alberca, es el 11, pero nosotros no vamos a ir a ningún lado. Nosotros vamos solamente de muestra, ¿verdad? También les aparece ahí arriba, miren, lo que es el hotel. Y pues vamos a salir para mostrarles lo que es la habitación.
Y pues ahora sí vamos a mostrarles lo que es la habitación. Nuestra habitación es la número 103. Y pues como en todos los lugares, como en todos los hoteles, es con esa tarjetita. ¿Ya vieron? Puso en verde y nosotros ya abrimos. Al llegar, obviamente tenemos que poner esta otra tarjeta que nos lo dan para poner, no que la, ya la teníamos lista para poner lo que es la luz. Y pues esta es la habitación, amigos. Al llegar luego tenemos lo que es un mapa de donde estamos ubicados, donde está la terraza, la parte de arriba que es el rooftop, como les comentaba, que es una alberca, está muy bonito y hay un bar y pues prácticamente todo el edificio. Es importante nosotros que esta tarjeta, como les comento, nos la van a entregar junto con esa tarjeta para abrir la habitación y es para la luz de la habitación. Aquí hay unas luces y pues luego a mano izquierda lo que encontramos es el baño, amigos. Es un muy bonito baño. Muy, muy bonito baño, la taza, lo que es el papel higiénico. Y en todos lados vemos este tipo de cuadros muy, muy bonitos que vimos vimos también en donde está el restaurante. Hay unos que están en venta y son unos muy bonitos cuadros. Luego de este lado lo que encontramos también es para lo que es el clima, para subirlo, para bajarlo, ¿verdad? Y para encenderlo. De este lado, amigos, de mano izquierda encontramos lo que es este módulo para poner nuestra ropa, para colgar la ropa, este tipo para poner lo que son las las maletas, ¿verdad? Este cuadro grande, este espejo grande y allá arriba hay otro para poner también más cosas. De este lado abrimos, amigos, y encontramos lo que es la caja fuerte, encontramos lo que es la plancha, el burro para planchar y este otro lugar para poner también más cosas, un ropero, ¿verdad? Y pues de ese lado, este lugar me gustó bastante, amigos. Tiene mucho de este estilo, madera, muy bonito, muy espacioso. Ahí estoy yo. Tiene dos lavabos, amigos, con dos llaves para evitar que nos peleemos, ¿verdad? Por el espacio. De este lado están lo que son las toallas. Hay una plancha para el cabello. Amenidades que nos dejan. Este son un jabón para manos. Y pues unos Kleenex. Lo que son los vasos del hotel mío. También aquí comenta, amigos, de que nos dan lo que son dos botellas de agua de la marca Ciel, para que lo cuidemos y que tratemos de evitar lo que es el plástico. Ahora nos la dan diaria, nos lo rellena. El espejo de la vanidad, estas lámparas muy, muy bonitas, y como pueden ver todo es en madera, muy, muy bonito. De este lado vemos una mesa, las dos camas matrimoniales y lo que les comentaba, este tipo de cuadros muy bonitos de aquí de Puerto Vallarta. Este lugar, aquí también es un lugar de aquí de Puerto Vallarta. Y también de este lado vemos la playa, me imagino que esta es la playa de Friendly. Esta otra mesita, hay unas sillas. Esta silla para trabajar, la pantalla es una pantalla muy, muy bonita. Acá tenemos lo que es para encender el control, para encender y es un Smart, es una Samsung Smart. Lo voy a bajar un poco el sonido. Y amigos, también tenemos lo que es al lado de lo que es las dos camas, tenemos lo que es para apagar las luces y también para conectar conexiones para nuestro celular, para conectar o para cargar nuestro celular. Esta lamparita, este código para escanear del reglamento interno de aquí del hotel mío. Y pues las dos camas, como pueden ver, bien bonito, miren, es de madera también de este lado. Y voy a mostrarles, antes de que vayamos a lo que es la vista que tenemos, les voy a mostrar lo que es la regadera. Muy, muy bonita, muy espaciosa. Aquí pues está para accionar la regadera. Y pues acá está la regadera, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo se va a ver el agua? Ya hay champú de jabón, champú y gel para el baño, un espejo. Y ahí está el consumidor, prácticamente el agua baja y se va. Muy, muy padre, muy bonito el lugar, muy, muy bonito. Las lámparas muy bonitas, todo en madera, este espejote grandotote, bien padre, amigos, el hotel mío Vallarta.
aquí. Les voy a mostrar. La pantalla, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo que es la vista que tenemos. Miren. Tiene estas sillas, esta mesita, y tenemos esta vista. Estamos exactamente a un lado del Hotel Fiesta Americana. Recuerden que de este lado, hacia el lado izquierdo, tenemos el Hotel Friendly Vallarta, que es del modo que podemos acceder a la playa. Y pues de este lado aquí fácilmente puede, aquí pasa el camión, amigos, allá va un camión. Todos los camiones llevan al malecón, o sea, súper padre. Muy buena la ubicación. Es un hotel solo adultos y podemos contemplar esta vista. Ahorita está como que va a llover, está bien, bien bonito el lugar. Y Puerto Vallarta pues es un lugar muy, muy amigable. Es un destino ideal para cualquier persona. Aquí puede disfrutar cualquier persona, ya sean personas adultas, niños y demás. Ahí va lo que es la carretera. Y pues lo vi, ya fue todo prácticamente lo que tenemos en la habitación. Tenemos la silla esta hoy también. Y pues se cierra aquí, amigos míos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les parece? Es una habitación muy bonita. Voy a cambiar la cámara para mostrarles algunas otras cosas.